Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Conexión Grupera. Gracias por acompañarnos como todos y cada uno de los días. Gracias a toda la gente que nos escucha a través de Canal 58, 580 de AM, la frecuencia perfecta. Gracias a toda la gente que nos ve en Conexión Grupera Televisión por Internet a través de www.extremo.tv. Bienvenidos, señoras y señores, como siempre. Los acercamos a los más grandes y hoy no es la excepción. Están con nosotros, ellos son la banda ¡Macho! Así es que de esta manera presento Víctor Zárate en la cámara. Mi nombre es Guillermo Cos. Quédense aquí. Esto es Conexión Grupera. Era el año 1990 cuando la escena musical veía nacer un proyecto que vendría a medirse de frente con los artistas y grupos de moda de la más selecta élite musical. Poperos, rockeros y hasta baladistas. 12 chicos salidos de Villa Corona, Jalisco, enfundados en jeans, botas vaqueras y tejanas, eran la sensación del momento. Apenas se destapó el primer sencillo de su primera producción discográfica y la historia de la música dio un vuelco nunca antes visto en el género regional mexicano. Por primera vez, la música popular sería exportada a mercados tan lejanos como el europeo y el asiático. Los responsables, ellos, la reina de las bandas, la Machos. Bien, vamos a presentar a cada uno de los integrantes de la banda Machos y de este lado tenemos nada más y nada menos nombre y qué es lo que haces en la agrupación. Hola, ¿qué tal a todos los televidentes que ven ahora sí que este gran programa que es Conexión? Y bueno, a ti Memo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañarnos esta tarde. Y bueno, saludamos a todos, yo soy Alejandro Díaz, vocalista de banda Machos. ¿Se notó? El vato acá, ¿qué onda? ¿Qué? Entonces es el vocalista de la banda Machos. Y por acá tenemos... Hola, ¿qué tal? Yo soy Huicho, toco el sax aquí en Banda Machos y un saludo para Conexión Grupera, a todos aquellos que nos están viendo. Y por acá, de este lado tenemos... Por acá Julio César, Memo, también bien contento, ¿no? Soy vocalista también y un saludo para toda la gente y una remachos. Y también anda por acá, Ámbaro. Así es, yo soy Eluterio Velázquez, trombonista de Banda Machos, contento, ¿no? Por estar de nuevo contigo, Memo, aquí en esta entrevista, que va a ser bastante, Ya, ¿saben qué? Ya le está entrando el nervio porque sabe, ¿te entró el nervio? No, para nada, de repente ya ves que en estas cosas se te traba la lengua o X, pero no, nervios, ¿por qué? ¿No te entra el nervio nunca? Para nada. Qué bueno, eso es bueno, porque claro. Dicen que se siente regacho. No, pues está cabrón eso. Correcto. No te preocupes, ahí en internet sí podemos decir todo esto. Entonces, bueno, continuamos presentando a cada uno de los integrantes de Banda Machos. Memo, ¿qué tal? Yo soy Agustín Mariscal, toco trompeta y segunda voz aquí en la banda. Y pues, ¿qué te puedo decir? Uno de los iniciadores de la banda y estamos contentos de estar por aquí en tu programa. Y pues esperamos que toda la gente nos vea y... Y nos escuche. Que nos escuche y que le eche ganas. ¿Y qué tal tocas la trompeta? No, pues al 100%. Tú bien sabes, yo creo que cada uno de nosotros, ¿no? Ponemos nuestro sello aquí en la banda, nuestro granito de arena. Y yo creo que son 23 años y el cual aquí estamos y echándole muchas ganas. Ya ahorita platicaremos de esos 23 años porque, bueno, por ahí andan unos que ahorita les platico. Un viejo conocido y no porque sea grande de edad, sino porque ya tenemos ratito de conocernos. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal, Memo? Un saludo para toda la gente de Conexión Grupera. Mi nombre es Rosalío Palafox. Un placer enorme ver a grandes amigos y tú estás entre uno de ellos, de los grandes amigos desde hace muchos años, de los cuales tenemos un bonito recuerdo, una bonita amistad y un enlace por medio de la música y de la radio, pues muy bonito y por aquí, por este medio, saludando a toda la gente. Otra palabra más y te lo juro que me hacías llorar, mi querido Chalío. Nos pusimos sentimentales, el vato algo quiere y no es dinero, pero ahorita vamos a platicar por acá. Y tenemos nada más y nada menos que... ¿Qué tal? Yo soy Pablo, bajista de Banda Machos, saludando a toda tu gente, aquí soportando el calorcito, pero rico, y bien contento de estar aquí con todos tus televidentes. El vato es en Nuevezón, ¿eres nuevo en la banda? Sí, así es, tengo alrededor de año y medio, y trabajando, echándole ganas, aquí estamos. ¿Andas ocupando el lugar que corrimos para que se fueran allá al otro o qué? No, nada de eso. Aquí estamos echándole ganas y aquí estamos trabajando. Bueno, y por acá tenemos nada más y nada menos que... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Alejandro, y soy de los nuevos trompetistas de Banda Machos. En 1991, el disco Casimira les dio cualquier cantidad de reconocimientos. 5 temas arrasaron en la radio, todos en los primeros lugares de popularidad. Casimira, Pobre Leña de Pirul, El Viejo Joven, Un Indio Quiere Llorar y La Culebra hicieron que el disco registrara varios millones de copias en ventas. Ese año, La Macho se llevó a casa discos de oro, platino y diamante. Pobre leña de pirul, que no sirves ni perder.
Estamos en 1992, año en el que nuevamente la música de Banda Macho se adueña de los rankings, esta vez con 8 temas. Chaparra de mi amor, mi tesoro, volveré, el bilingüe, sangre de indio y la quiere Paco, al gato y al ratón y la secretaria, les valieron más de 2 millones de discos vendidos. Me dicen que tú eres el chido de la película Gacha para hablar, que en esto, ¿qué te parece si nos platicas cómo le ha ido a Banda Machos en estos 23 años? Bueno, pues últimamente andan viajando mucho, andan en la Unión Americana, en lo que viene siendo México, todos esos lares. ¿Cómo le va a Banda Machos? Pues Memo, ¿qué te puedo platicar? Yo creo que muy bien, ¿no? Estamos combinando la gira de trabajo, la gira de promoción, tanto aquí en México como en Estados Unidos. Y pues estamos contentos, ¿no? Estamos contentos porque estamos presentando un nuevo disco, el disco número 24 de la trayectoria de banda, de lo que es Banda Machos. Entonces yo creo que todo esto dice mucho, ¿no? Son 23 años de vida, son 24 discos que tenemos grabados, pero estamos contentos, como te digo, estamos presentando el nuevo corte que se llama Ella Tiene Un Amante, y pues estamos contentísimos porque la verdad ha sido una aceptación por parte de la gente hacia el tema muy buena. Es correcto. Y bueno, ¿qué viene ya con 23 años de carrera? ¿Qué más puede esperar una banda? ¿Qué más puede esperar alguien que ya ha tenido todos los éxitos, ha tenido premios, ha tenido reconocimiento del público? ¿Qué más se puede esperar? ¿No llega un cierto enfado, una cierta monotonía después de que has conseguido todo? Fíjate que yo creo que lo que llega es una cierta responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo creo que cada disco que estás haciendo, cada disco que estás mostrándole a la gente que te apoya, yo creo que es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque no es fácil. Muchos grupos lo quisieran tener, muchas agrupaciones, desafortunadamente no lo tienen, Banda Macho lo tiene. Entonces yo creo que son cosas que tenemos que aprovechar al 100%, pero como te digo, yo creo que lo primordial es tener complacida a tu gente. Y yo creo que son 23 años y no son fáciles, a lo mejor decirlos, pero pasarlos te cuesta, ¿no? Te cuesta, pero la verdad estamos complacidos con toda la gente porque la verdad nos ha apoyado, nos ha costado, la verdad, nos ha costado mucho. Entonces, pues para que nos apoye la gente, como te digo, son 24 discos y pues aquí estamos todavía. Ya en 1996, con el disco Palabra de Machos, viene la internacionalización en grande. Y es que son requeridos para presentarse en uno de los festivales de música más importantes de Francia, en la provincia de Cedes. A partir de ese momento, la banda llegó a lugares donde la música grupera nunca había llegado. África fue uno de los mercados conquistados por nuestros machos. En 1997 son presentados con todos los honores en el Festival Rabat 97. Y más tarde son invitados a cantar para la princesa Lala Amina de Marruecos. Como fenómeno de la música de los 90s en los Estados Unidos, fueron invitados por la estación de radio más exitosa en aquellos días, KLX, a tocar en un festival gratuito, en el lugar más representativo de los mexicanos en Los Ángeles, la Placita Olvera. Fue tal el alboroto de la gente al ovacionar y corear a sus ídolos, que en 3 ocasiones el departamento de policía y bomberos estuvo a punto de suspender el evento, que según estimaciones oficiales tuvo más de 250,000 asistentes. En 2010 se cumplían los 20 años de la reina y la fiesta fue en grande, a los más altos niveles, con una magna presentación el 8 de julio en Villa Corona, Jalisco, teniendo como testigos a más de 50,000 personas en una noche inolvidable de la que nació el disco 20 años de éxito en vivo. ¿Qué de diferente hay del Machos de aquellos ayeres, de los 90s, al Machos de ahora? Obviamente ya pues las bandas hay, levantas una piedra y está una banda, levantas otra y está otra banda, la competencia es grande, obviamente la calidad es indiscutible de Banda Machos, pero ¿qué diferencia hay entre esos ayeres a ahorita? Pues mucha diferencia, Memo. Bueno, musicalmente, como decimos, innovando las canciones, haciendo varias cosas buenas. Diferencias, a veces, como decimos, a veces sí hay algo, ¿no? Porque imagínate los noventas, o sea, tú te diste cuenta cómo estaba toda la banda, ¿no? En eso. Pero como acabas de decir, levantas una piedra y es una banda. La competencia es buena. Está difícil, pero para Machos yo pienso que ya tenemos el caminito abierto. Caminito labrado, A ver, explícame eso, ¿ya tienes el caminito abierto? No, ya hicimos vereda, vamos. Ah, dije, bueno, o sea, entonces, no. Ya tiene el caminito abierto, pues vamos pasándole. Aclarando eso, porque está medio difícil. A la edad de uno ya estar en esas cosas está
También. Es correcto, es correcto. Digo, bueno, dicen que, ¿qué? Después de vejez, viruela o no sé qué onda, entonces, bueno. Así es, no, pero con uno nada, pues por algo llevamos el nombre de machos, ¿no? Machín Rin. Machín Rin, claro. Aunque dicen otros que no son machos, pero son muchos. Por las dos cosas, fíjate, con nosotros se dan las dos cosas, somos machos y muchos. Brindamos por tantos logros, nominaciones y reconocimientos, premios Lo Nuestro, Furia Musical, Billboard, 5 nominaciones al Grammy Latino, participaciones en películas, récords impuestos en decenas de presentaciones, como el que marcaron en Guinness por actuar 14 noches consecutivas en el cuarto Maratón Musical Puebla 98, y aquella noche del 25 de abril de 1999, en el décimo aniversario de la fiesta de Broadway, reuniendo a poco más de 350 mil personas. Y cómo olvidar cuando el centro de Morelia se puso de cabeza con la Machos en 2005 ante más de 50 mil almas. Y la lista continúa. Y es que son más de 10 millones de copias las que ha colocado la banda. Por todo esto, brindamos hoy. Están trabajando ustedes mucho por la zona de Estados Unidos. ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa con Guadalajara? ¿Qué pasa con esta zona? Pues fíjate, gracias a Dios tenemos mucho trabajo en la Unión Americana, tenemos trabajo todo lo que es el sureste, en Guadalajara de repente nos plantamos en la fiesta de octubre, hoy nos dio la oportunidad de estar ahí presente con nuestra gente de Jalisco, porque de repente nos llena de gusto, bueno, a mí no personalmente nos llena de gusto estar en la fiesta de octubre, porque eso nos puede mirar ahora sí que nuestra familia, ¿no? O porque de repente no tienen el gusto de mirarnos ahora sí actuando como trabajamos. Y la verdad sí, gracias a Dios el trabajo no nos deja en Estados Unidos, pero ya estamos pensando ahora sí que hacer una gira grande por todo México, entonces esperemos ahora sí nos apoyen ahí en la radio y para hacer los eventos, para que muy pronto se den cuenta dónde estamos, en qué ciudad estamos de México, porque vamos a hacer una gira muy grande y pues para que la gente se dé cuenta. Así es, y bueno, me voy a acercar por acá con estos muchachones. ¿Tú qué piensas de las nuevas voces, de las bandas, de las nuevas agrupaciones, siendo que Machos, bueno, pues marca un respeto en esto de la música? No, yo pienso que el sol sale para todos, ¿no? Y así como hay nuevas voces, no porque sean nuevas, dejan de tener su mérito. Creo que hay muchas voces muy buenísimas hoy en día que han salido, chavos muy buenos que cantan. Y la verdad, como tú dices, Machos marca una pauta donde vino a ser ahora sí que historia, ¿no? Machos, pues a lo mejor está mal que te lo diga, pero Machos va a seguir siendo Machos toda la vida. Saldrán agrupaciones nuevas, géneros nuevos. Pero pues aquí ahora sí que a la reina, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela, seguirá siendo la reina. Un saludo para mi amigo Pepe, para Raúl y para toda la gente. No, es que yo tengo ahí en Guadalajara dos amigos como el comercial de Pepe y Toño. Ah, bueno, pues entonces ahí yo tengo a mis amigos en Guadalajara, entonces vamos a continuar. Yo los veo, como decía, bien uniformaditos. Mi querido camarógrafo Víctor Zárate, sígueme por favor. A ver, aquí yo veo, mira... Ve a los muchachones, de rojo, de blanco. A ver, pero aquí hay uno que se me hace que le gusta que le balaceen la cajuela. ¿Sí es cierto que te gusta que te balaceen la cajuela? No, nada de eso, ¿cómo creen? No, aquí estamos puros machos. Pues sí, ¿y esas botas qué onda? Lo que pasa es que hubo un imprevisto y no tuve las botas rojas listas y por eso me traje la rosita. Por acá me decían, se me hace que se las pidió a su hermana. No, nada de eso, no tengo hermanas. ¿No? ¿A una prima? Sí, sí tengo primas, pero... ¿Porque a la prima? Se le arrima. ¡Ah! Es correcto. Si puedes mostrar las botas rositas del muchacho, por favor. Mira, luciéndolas a mucho orgullo. ¡Conexión Grupera! A ver esas manos arriba. Red Bull Sound Clash, pues es una competencia, un encuentro musical. Todo mundo arriba. Tengo entendido que son 5 rounds. Va a haber una especie de votación ahí entre el público. Y vamos a bailar bachatita. Nosotros somos gruperos, somos gente de banda. Los flecos están jaspeados. Antes usaba la barba toda corrida. Era plata, ahora no, ahora está jaspeada. ¿Y cómo dice la banda? Y a ver si es cierto que sabe brincar y sabe bailar. ¡Brincando! 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 Con ellos bailando y cantando la culebra y dime, y al final todos somos rockeros, todos somos cumbieros, pero sobre todo somos mexicanos. ¡Arriba México! ¡Arriba!
¿Qué onda con en videos? Fíjate que déjate platicar del principio. Acaba de salir el disco número 24. De 23 años de carrera de Banda Machos, se llama Si Volvieran a Ser, donde ya se han desprendido tres temas que han sido cortes. Y este tema, el más nuevo, se llama Ella Tiene Un Amante, Ella Tiene Su Video. Los tres temas tienen su video ya, y bueno, vamos muy bien, la gente lo ha aceptado demasiado bien, y yo pienso que van a salir hasta 5 o 6 temas, yo creo, de ese disco, primeramente Dios. Bueno, pues ahí está, ahora sí que nada más y nada menos esta entrevista con Banda Machos. Ya lo sabe, no se confunda, diga no a la piratería. Diga no a la piratería, ellos son en Banda Machos, son de Villa Corona, Jalisco. Y bueno, ahí está, es correcto. A ver, oye, tiene buen. Oye, mira, a ver, Banda Machos, es correcto, en la O abajo, y un poquito desgastada ya la O, pero bueno, ahí está. Entonces vamos a continuar, señores. Esto es solamente el principio, esto es una entrevista, pero vamos a hacer un especial, toda la historia de Banda Machos, para que vean. Para que vean quién es la original. Nos despedimos a nombre de todos y cada uno de ellos. Gracias de veras por estar aquí con nosotros. Esperen pronto la música de Banda Machos, lo más nuevo en el canal 58 y por supuesto los videos en Conexión Grupera TV. Cuídense mucho, pórtese bien, nos despedimos. Estuvieron con nosotros, ellos son la original Banda Machos. Nuestro amor. Es una historia sin fin, ya, sin punto deja final, de berrear, como la noche de abril. Amar por amar, es una historia sin fin. No, que si te sabes callar, vamos. Oye, pendejo. Pues catarra. Chinga. Enano, enano. Es una historia sin fin porque aún hay muchas noches por escribir, aún hay muchas nuevas canciones por cantar y bailar, y es que es imposible resistirse al unísono del arre y arre machos. ¡Arre machos! Fíjate en el impacto que les hemos causado